tal, amigos de las redes sociales? Muy pero muy buenas tardes, noches, muy buenos días en el horario que reproduzcan y vean esta transmisión. No en vivo, es pregrabada. Pues el día de hoy nos encontramos en Cuetzalan del Progreso, Puebla, un lugarcito muy bonito, muy acogedor para conocer varios lugarcitos de aquí de este municipio bello, lindo y hermoso, y por supuesto también para conocer su artesanía y claro su gastronomía, algo que se ha caracterizado también aquí. Cuetzalan es la asesina. El día de hoy, pues bueno, vamos a conocer cómo es la elaboración exacta, precisa y más o menos, porque hay muchas formas de cómo hacer realizar la cecina. El día de hoy, pues bueno, nuestro señor padre, don Eleazar Cabrera Macías, nos invita a que conozcamos el proceso, desde cómo la están cortando, cómo la están haciendo en bistecito, hasta llegar a la plancha y, por supuesto, hasta el platito. ¿Esto para qué? ¿Por qué? Porque también muchas personas me han preguntado, ¿quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Y bueno, pues el día de hoy también se los voy a presentar en este pequeño video, en primera y segunda parte. Primero vamos a conocer a don Eleazar Cabrera Macías, quien él es el nuestro señor padre, quien hace, realiza, ahuma la cecina en una de las carnicerías de aquí, del centro de Cuetzalan. Pero sin ni más ni menos, mi gente, ¡vámonos! Pues así es, amigos de las redes sociales, buenas noches, más bien buenos días. Caray, son casi las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, y aquí estamos acompañando a nuestro señor padre, Eleazar Cabrera Macías. Caray, un gusto y un agrado estarlo acompañando una veladita, una plática amena, rica y sabrosa, contando historias, anécdotas, chismes y de todo un poco, mientras él pues está chambeando y yo estorbando, como siempre. Así es como se ahuma la cecina. Bueno, hay muchas maneras de ahumarla, de trabajarla, pero una de ellas que es reconocida aquí en Cuetzalan es a la leña. Y bueno, algo que también me estaba comentando hace un ratito, que muchos le echan agua a la lumbre, pero pues yo creo que entre más va uno aprendiendo y la experiencia como tal. Ahorita me estaba comentando que ahorita ya nada más la ahoga con las puras brasas para que no se sube. Bueno, esas son técnicas que se van dando día a día. Ahorita lo que está haciendo, pues bueno, es prácticamente ahogando la lumbre para que agarre un color, un tono diferente. Aquí vemos de res y aquí vemos de puerco. Padre, platícanos por favor rapidito, porque pues bueno, vemos que estás en chinga loca. ¿Cómo le vas haciendo? Aquí lo voy volteando, hijo. Ajá. Sí, para que se seque. Que se seque el agua, que no se queme. Para que se seque, no se cueza, no, o se cosa como tal. Ah, no, nomás que se seque. Nada más que se seque el agua.
¿Qué color debe de ir tomando? Porque me comentabas que antes, pues bueno, cuando empezaba un poco, se le pasaba de tueste. Nada más tiene que dar así como gris, color gris, ¿sí? Oscura. La carne de puerco, ¿qué color? ¿Grisecita? Grisecita, así como color gomita, ¿sí? Algo así. Igual la de res. La de res es un poco más oscura. Más oscura. ¿Cómo ven? También hay que tener cuidado, si no queda roja. Si es roja nada más, no agarra color. Es que vayamos aprendiendo, amigos. Pues quiero agradecer también a mi compadre Huicho Galicia, quien me da la oportunidad de venirme a meter aquí en el horno, en el ahumero, para pues conocer, y él lo pueden encontrar ahí en calle Miguel Alvarado. Sí, ¿verdad? Sí. A unos cuantos pasos del centro de la iglesia de San Francisco de Asís, él ahí se encuentra, y pues bueno, pueden hacer sus pedidos personalmente para que den sus kilos de a kilo, señores y señoras. Yo no me despido, esto va para largo, y bueno, pues, ¿por qué ahumar a estas horas? En la madrugada. Porque salga la cena fresca, la lleven fresca, fresquecita, sabrosa, recién hecha. De sábado, amanecer, domingo, y bueno, yo creo que la cuelga, bueno, prácticamente también la cuelgan aquí un ratito para que se enfríe. Y no sude. Y no sude. Bueno, miren. Que agarre más color. Ahí está, mi gente. ¿Qué más podemos pedir? Esta sabrosura. No, hombre, si yo les contara con qué la pueden acompañar, con unos tlayoyitos, con un con frijolitos. Y una caguama. Ah, miren, nada más. Es más, para botanear sirve también la de res y la de puerco, la pican así en cuadritos con queso. No, hombre, una chulada. Yo no me despido, vamos a estar otro ratito más aquí acompañando a mi jefe, don Eleazar Cabrera Macías, que él es el que se encarga de ahumar los fines de semana. Y miren cómo va quedando, va agarrando color, va agarrando tono esta cecina. Así es que, vámonos. Vamos a dormir aquí encima, me falta. Falta muy bien. Mira cómo está roja. También sale puesta para darle color. Agarre. No agarra. No agarro ni nada, con más que me echo un hombre. Quizá que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. Mira cómo es. Negrita. Negrita. Pulpa negra. ¿Y cuando se va la luz? Así como en ocasión con la lámpara, ¿sí? Pero somos tan distintos. Él es don Eleazar Cabrera Macías. Como muchos, lo conocen cariñosamente como Don Chalito. Esperamos que les haya gustado este video especial y dedicado a este gran señor. Gracias te doy, papá, por haberme enseñado y seguirme enseñando a trabajar. Gracias al Creador por permitirme tenerlo todavía aquí en la tierra, en vida. Yo soy tu sangre, mi viejo.